Hola mis bromistas, hoy les traigo dos nuevos teasers, bueno, cuatro nuevos teasers de Five Nights at Freddy's. Y pues bueno, estos se encuentran en la página de scottgames.com y fiveatfreddysworld.com. Y pues bueno chicos, les voy a mostrar primero esta imagen, que pues bueno, vemos un animatrónico típicamente, salió en la página de Five Nights at Freddy's World, no sé por qué, ahorita les muestro por lo que pusieron en Scott Games. Pero bueno, aquí vemos un animatronic. Vemos sus ojos verdes. Creo que es Baby, no sé. Yo me recuerdo mucho a Baby por el primer teaser de Sister Location. Y pues bueno chicos, vamos a ver si podemos aumentar la imagen. Por cierto, ya vi cómo se aumenta el brillo en Photoshop, pero aquí no. Y pues bueno, brillo. Ustedes saben que aumenta un poquillo, pero bueno, hacemos con lo siguiente. Antes les voy a mostrar cómo se llama la imagen. Se llama Lance Girls Hair, no sé qué significa, luego la traduzco. Y ahora tenemos esta imagen que está un Freddy en versión animada, en versión cómic. Y pues bueno chicos, eso parece que Freddy parece que está saliendo de lava. No sé por qué hicieron eso, pero no veo la firma. Y luego les pongo un video de los teaser iluminados, para que no me digan, ¡ay, señor Bromister, es bien chafa! Y pues bueno, ¿qué puedo decir de esta imagen? Dice Twisted Freddy. Esto puede derivar de su libro, que se llama Los Héroes Retorcidos. Twisted es retorcido, pero puede ser que sean las ilustraciones del libro, pero como su otro libro, The Silver Age, no lo tuvo, pues lo dudo mucho. Pues bueno, creo que será más un cómic o una animación, pero dudo que eso sea un juego. Y pues bueno, ahora pasemos con las otras imágenes, que son estas. Voy a agarrar esta primero, que sería esta. Y pues bueno chicos, como verán, la tomé del canal Kenny el King, porque no tuve otra opción de conseguirlas. Pero bueno, pasemos primero con Bonnie, que eso me da un poquito de terror, pero a mí lo animado no me da tanto miedo. A mí me da más miedo lo real, o digamos que en una animación digital, eso me da más miedo. Pero esto no me da más miedo. Se parece a Nightmare Bonnie, pero su mandíbula está separada. Me recuerda mucho a las lenguas, a las lenguas cortadas por el centro. Probablemente la desarrolladora de esta foto lo tomó de ahí. Y pues bueno, analicemos más a Bonnie. Está destrozada de las orejas, como unos rasguños. Sus ojos están negros con pupilas moradas. Su brazo está en un lado está roto. Tiene una parte de la cadera rota. Y pues bueno, la pierna también está rota. El lobo, pues no tengo mucho que decir. Todo está roto de un lado, pero nada más, y está un poquito negro. Pero bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado, que les haya encantado. Levantad ese botón de like y suscribíos. Adiós.